el Valle de Citalán. Bueno, efectivamente, una es en el barrio Absalón. No. Salomón. Y otra es en el barrio de Lomas del Oriente, donde en los dos barrios vamos a pavimentar calles. En el segundo de ellos son más de 1.900 metros cúbicos de hidráulico. Aquí también vamos a rehabilitar el drenaje en este barrio de Salomón. Y también vamos a pavimentar una calle que es una demanda muy añeja, recordando que era una necesidad imprescindible para el barrio, porque había una laguna de esas fecales que se formaba. Hoy, aparte que se rehabilitó esa parte del drenaje, también vamos a pavimentar esa calle que por años este barrio había sido olvidado. Quiero también expresar mi reconocimiento a todo el cuerpo edilicio por esta fortaleza que nos está dando al interior de Cabildo, y donde estamos convencidos de que las decisiones que se han tomado han sido en beneficio de la ciudadanía de Xinalapa y hoy en especial de estos dos barrios. Señor, ¿cuál es el monto de inversión que se va a utilizar en la obra de pavimentación en lo que corresponde a Lomas del Oriente? En el primero estamos hablando alrededor de 1.500.000 pesos. En el segundo, en este, estamos hablando arriba de 1.200.000 pesos. Aparte con la administración directa, creo que para que rinda un poquito más el recurso. Y donde nosotros la intención es de que queremos abarcar las metas mayores que se puedan. A veces es complicado por la cuestión del recurso. Sé que falta mucho por hacer en Xinalapa. Afortunadamente, gracias al apoyo decidido del gobierno del estado, le hicieron un abrazo cuello. Ya les doy la primicia, el día de mañana vamos a iniciar una inversión muy fuerte en materia de infraestructura educativa, más de 22 millones de pesos que vienen a Xinalapa. Vamos a invertir en más de 25 escuelas, que fue una gestión que nosotros realizamos ante el INIFESH, y que mañana damos el arranque o el banderazo de inicio en la escuela Juana de Asbaje, que también es una escuela ya muy, muy sentida en materia de infraestructura educativa, y que donde ya salieron beneficiados, te digo, ese número de escuelas en Xinalapa, para nosotros es un motivo de orgullo. Es una inversión sin precedentes en Xinalapa. Ninguna administración había conseguido o gestionado tanto recurso ante el gobierno del estado. Hoy quiero reconocer la labor incansable del titular del INIFESH, el arquitecto Jorge Betancur Esponda, así como del señor gobernador, del licenciado Manuel Velasco Cuello, que mañana se demostrará dando el banderazo de inicio en varias escuelas de aquí de Xinalapa. Señor, en lo que respecta a la pavimentación, ¿es con la finalidad de darle otra imagen a esa parte de esa ciudad? Pues otra imagen, pero también es una demanda muy añeja y sentida. Además, es una obligación que nosotros tenemos como autoridad de dotar de los servicios básicos en la medida que se puede, en la medida que nos alcanzan los recursos, en la medida que vamos haciendo este ejercicio de planeación. Esto fue lo que provisó este barrio. Y así vamos a ir solventando algunas. Yo les pido a los que no han salido beneficiados paciencia. Yo quisiera a veces hacerlo todo al mismo tiempo, no se puede por la cuestión de recursos, pero paulatinamente, apenas llevamos un año de gobierno, vamos a cumplir un año, y considero que ya llevamos un buen avance en varias comunidades, en varios barrios. Nos falta mucho por hacer, pero estamos trabajando para ello. Finalmente, señor, ¿algo más que desea puntualizar? No, agradecer a todos los barrios, a las comunidades que han sido beneficiadas, la paciencia que han tenido. Hoy es el reflejo de un trabajo conjunto entre el cuerpo de Cabildo y los directores de áreas, y eso se demuestra en beneficio de la ciudadanía. Yo quiero también manifestar que vamos a seguir gestionando. Hoy hay un evento muy importante de anuncio de recursos entre el gobierno del estado y el gobierno federal a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Nos visita la titular de la CEDESOL federal, la licenciada Rosario Robles Berlanga, y donde ya en los primeros 15 municipios donde se les va a invertir el dinero, esperemos que también Xinalapa, porque está considerada entre la Cruzada Nacional contra el Hambre, vamos a obtener también recursos considerables para nuestro municipio, independientemente de que ya está declarado a través del Fondo Nacional de Desastres como Xinalapa prioritario para acceder a recursos del fondo. Gracias. Ayuntamiento de Xinalapa 2012-2015, un gobierno que trabaja por ti.